Decisión 7. Atención país, será una competencia en paralelos. Tienen exactamente 7 minutos para realizar esta competencia. Arrancan dos gladiadores muy fuertes, Saúl para el equipo amarillo y Gary para el equipo rojo. Atención, el señor juez dando indicaciones. Arrancamos la primera competencia de esta tarde por 100 puntos. Serán 5 minutos para que lo tomen en cuenta y decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Comienza la competencia que tarde a tarde entretiene a la familia boliviana. Arranca Saúl para el equipo amarillo. Arranca Gary en el equipo rojo. Precisión 7, una prueba donde cuenta muchísimo el equilibrio y la concentración. Atención con Saúl, ya colocó la esfera. Gary también retorna rápidamente. Saúl va a tocar la campana. Se viene rápidamente Cristian y toca la campana Gary. Y sale para el equipo rojo esta gladiadora cuyo nombre es Tatiana. Corre el tiempo para nuestros gladiadores. 4 minutos y 28 segundos tienen. Nuestros gladiadores están poniendo el 100% para llevarse los primeros 100 puntos. Una campana tiene el equipo rojo, una campana tiene el equipo amarillo. El equipo amarillo lleva la delantera. Se equivoca Cristiani, hace caer una de las esferas, tiene que volver rápidamente. Y ahora la delantera es para el equipo rojo. Acaba de tocar la campana Tatiana, se viene rápidamente Santiago para el equipo rojo. Cristiani vuelve a hacer caer la esfera y esto molesta a sus compañeros. Tiene que volver a buscar una de las esferas Cristiani. Vamos a ver si Santiago se concentra bien. Ahí está el equipo amarillo acercándose, diciéndole cosas a Santiago. Santiago se limpia el hombro como diciendo no escucho nada. Vuelve Santiago, toca la campana y atención, se viene Wanda para el equipo rojo. 3 minutos y 40 segundos tiene de tiempo todo el público apoyando a su gladiador favorito, a sus equipos favoritos. Todo Bolivia impactado con la competencia, cómo arrancaron nuestros gladiadores desde el día lunes. Empezaba la quinta temporada, ahora tenemos a nuestros competidores con un alto rendimiento en cada una de las pruebas. 3 minutos y 23 segundos le resta de tiempo a nuestros competidores. 3 campanas tiene el equipo rojo, 2 campanas tiene el equipo amarillo. Ahí estamos viendo competencia Andrés para el equipo amarillo. Tiene que acelerar el equipo amarillo ya que la ventaja la está teniendo el equipo rojo. Wanda acaba de tocar la campana, sale rápidamente Gabriel para el equipo rojo. Andrés acaba de tocar la campana, se viene Luz para el equipo amarillo. Tremenda la competencia con la que arrancamos. Lleva la delantera el equipo rojo. Está cerquita el capitán del equipo rojo diciéndole cosas a Gabriel. Pero la concentración de Luz no ha sido buena. Tiene que volver a tratar de colocar una de las esferas. Y esto está molestando a los gladiadores del equipo rojo. Perdón, del equipo amarillo, Eloisa. Rodrigo, 5 campanas tiene el equipo rojo. 3 campanas tiene el equipo amarillo. Acaba de hacer caer nuevamente las esferas del equipo rojo y a pesar de eso sigue llevando la delantera. 2 minutos y 27 segundos queda de tiempo a nuestros gladiadores para el equipo amarillo, para el equipo rojo. Sale Alcil para el equipo amarillo. Aquí está este gran competidor. Atención, vamos a ver la concentración de Alcil. Está colocando las esferas. El equipo amarillo sabe que tiene que apurarse. Ya pasaron 2 días de competencia y los 2 días han sido victoriosos para el equipo rojo. Vamos a conocer ahora una nominada más. ¿Será del equipo amarillo? ¿Será del equipo rojo? Lo que sí sabemos es que el equipo rojo hasta el momento lleva la delantera. Alcil tocó la campana. Se viene rápidamente Saúl en el equipo rojo. A continuación viene rápidamente este gran competidor cuyo nombre es Santiago. 7 campanas tiene el equipo rojo, 5 campanas tiene el equipo amarillo. El equipo amarillo hace lo posible para poder alcanzar al equipo rojo, mientras que en el equipo rojo siguen llevando la delantera. Otra esfera más que este competidor Santiago está poniendo y hasta de llegando a tocar otra campana. Es el turno de ver a Cristiani para el equipo amarillo, quien fue la que cometió los errores al inicio de esta competencia. Ningún error se ha visto hasta el momento para el equipo rojo. Hablando del equipo rojo, sale Wanda. Ahí está Wanda tratando de alcanzar a Cristiani. Cristiani tratando de colocar la esfera, lo hace correctamente. Wanda va por una esfera más. Ahí está muy pegadita a los gladiadores del equipo amarillo que le están diciendo de todo para tratar de desconcentrar a Wanda. Atención gladiadores, atención país. A partir de este momento tienen un minuto de competencia.
segundos importantes para nuestros competidores. 8 campanas tiene el equipo rojo, 7 campanas tiene el equipo amarillo. Acaban de tocar otra campana más para el equipo rojo. A 48 segundos festeja el equipo rojo por la distancia que ha sacado, la ventaja que tiene en este momento el equipo rojo. Provocaciones del equipo amarillo para mi amigo Gabriel del equipo rojo. Ahí está Gabriel tratando de colocar una esfera, concentradísimo, lo hace correctamente. Se viene luz en el equipo amarillo. 9 campanas para los rojos, 8 campanas para los amarillos. Señoras y señores, se está acabando el tiempo y vamos a conocer cuál de los dos equipos se lleva la primera victoria por 100 puntos. Menos de 20 segundos sale rápidamente Gary para el equipo rojo. En el equipo amarillo se viene rápidamente Alcil. Decimos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Señor juez, rápidamente, los 100 puntos son para el equipo rojo.